Bienvenido mi gente de Baseball New, aquí vemos como los Marineros de Seattle, comandado por Julio Rodríguez, le entran a Framber Valdez, señores. Todos sabemos que Framber es uno de los lanzadores más dominantes del Big Show, pero este equipo de Seattle no cree en nadie, mi gente, y ahí ustedes pueden ver cómo le conectaron contundente batazo al zurdo Framber Valdez, quien en una ocasión recibió este enorme jonrón por la banda contraria de Dylan Moore de los Marineros de Seattle para poner el juego 6 carreras por 2 ya de un solo lado. Aquí fue donde Framber Valdez dijo: me están descubriendo los lanzamientos, voy a tener que hacer algo. Y entonces contra Caballero, Framber decide darle un pelotazo. La tensión estaba en su mejor momento y el partido ya estaba lleno de emociones entre Astros y Marineros cuando encendieron un espectáculo que mostró el electrizante drama del béisbol, donde Framber Valdez y José Caballero casi se entran a golpes, pero gracias a Dios apareció Julio Rodríguez para calmar las cosas, quien en medio del caos se desarrolló un giro conmovedor. Julio Rodríguez, una figura que representa a los Marineros, fue directamente donde su compatriota Valdez entre el pleito para calmar la cosa. A pesar de usar uniformes diferentes, los lazos de amistad y las raíces compartidas no podían ser anulados por la lealtad del equipo. Julio logró que las cosas no pasaran a más entre Caballero y Valdez, aunque la cosa aún podría ponerse más fea en el siguiente partido. Déjame saber en los comentarios qué opina de este gesto de Framber Valdez, Julio Rodríguez y los Marineros de Seattle y los Astros de Houston. Esto es Baseball New. Te invito a que te suscribas y le dé me gusta a este video. Bendiciones.